povero la tua pelle. Dalle facce pir, dalle facce pir. E faccio vetelitar, e faccio vetelitar. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Hoy es de los vídeos que tienes ganas de hacerlo porque vais a flipar. Vais a flipar por el entorno, vais a flipar por el ambiente, vais a flipar por la afición y vais a flipar por la historia y los profesionales que hay aquí. Mira, primero, este es el entorno. We're talking about practice. Mira, mira cómo está todo esto. Mira cómo está de coches. No sé si lo veis. Hasta ahí al fondo. Todo lleno, todo aparcado. Kilómetros y kilómetros de coches que han venido hoy a ver a los pros en la París-Roubaix. Y aquí es una pena que no podáis oler, porque cómo huele esto a butifarras, chaval. Mira, mira. Ahí están preparando ya. Y esto es lo que nos vamos a comer nosotros mientras vemos a Cancelara. Mola mucho ver también padres e hijos, porque aquí es casi una religión esto de la París-Roubaix. Es que ahí tenemos a la poli y son los primeros que se comen la butifarra, tú. Direct live du Paris-Roubaix au stand de la Chihuahua. Good speaker. A saber qué pollas están cantando. Donc Belgique, dernier écart, donc 2 minutes 5 sur le groupe Tom Banana, Zep Van Mark, et à 2 minutes 50. Acabáis de ver es el sector de Arenberg, que es el que tiene 5 estrellas, es decir, el más complicado de toda la París-Roubaix. Y el día antes, bueno, aquí lo que acabáis de ver son los profesionales, no es el San Juanés, sino los profesionales pasando por ahí. El día antes nosotros pasamos por ahí y, para que hagáis una idea, nos metemos y solo empezar, ¡pum!, a mí se me queda un tío delante. Y entonces, yo qué sé, pues nosotros debíamos pasar a 20, a 15, a lo que sea, ¿eh? Pues estos pasaban al doble o al triple, o sea, a 40 o a 50 y ¡ragas a fondo! Entonces, bueno, la verdad es que
Antes de esto ya hubo una caída gorda y entonces pues aquí ya iban un poco más separados. Pero lo que habría molado habría sido ver a los 200 ahí en pelotón ir a full. Pero bueno, cuando has hecho una carrera de estas, luego ves por la tele cómo van estos cabrones y te das cuenta que realmente es incluso mucho más heavy de lo que parece. Es decir, tú lo ves por la tele y dices, ah, sí que van rápido, pero bueno, cómo están fuertes. Pero cuando ves cómo resbala esto, cómo está de barro, cómo nosotros teníamos que ir constantemente mirando al suelo y esquivando cosas. Y ellos ahí, ¡za, za, za, za! Que dices, bueno, es que, o sea, la fuerza que tienen y cómo encaran los baches, etcétera, es flipante. Entonces, de aquí, nosotros nos fuimos, cogimos las furgos y nos desplazamos hasta el velódromo, que es donde era la llegada, y estos pedazos de cabrones que aquí habían ido, como acabáis de ver, aún tuvieron fuerzas para una escapada, para neutralizarla, para perseguirse, y llegados al velódromo, en la vuelta final, jugárselo al sprint. En fin, que hasta aquí los vídeos de la Paris-Roubaix, de esta experiencia que vivimos con el Team Ducoq de Le Coq Sportif. Muchas gracias por habernos dejado invitado a vivir esta pedazo de experiencia al lado de Perico Delgado, al lado de Roberto Palomar, al lado de Carlos de Andrés, al lado de Pedro Rillo. O sea, brutal vivirlo al lado de periodistas profesionales, al lado de ciclistas profesionales, al lado de corredores que han hecho esta carrera 10 veces. Ha sido un puto sueño, más que nada para darle el mérito que tienen a estos pedazos de fistros que se lo dejan todo ahí, que se juegan el físico, que se juegan la vida, que bueno, que viven de esto evidentemente, pero que el esfuerzo que tienen que hacer para hacer esto es realmente espectacular. Dejo aquí abajo el link de la valoración con Pedro Delgado y con Pedro Rillo, es un vídeo que me gustaría que vierais. Dejo aquí abajo el vídeo de nuestra carrera y dejo también, el vídeo de cómo hicimos el test en los adoquines el día antes, y ya solo haciendo test en los adoquines pinchamos, y dejo también aquí abajo el test, cómo convertimos la bici de carretera en una bici de ciclocross. Si no los habéis visto, pues echadle un ojo, que yo creo que os van a molar. Se han acabado los vídeos de la Paris-Roubaix, espero que os hayan gustado y los hayáis disfrutado, y mañana a por más aventura.